Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxum, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone 4. En el día de hoy vamos a hacer dos cositas de Hoi 4. En principio hay diario de desarrollo que nos debería mostrar los logros que vienen con el nuevo DLC para parche. Y también vamos a ver en este vídeo concretamente el gameplay de Bulgaria. Y bueno, estamos en directo también, así que irá entrando gente de esas cosas. Así que vamos a ponerlo. Y a ver qué tal está el país, el de Turquía estuvo bastante, bastante guay, tío. Es el país que más ganas tengo de jugar, seguido de Bulgaria, así que bien. Supongo que esta semana tendremos gameplay de Grecia, en ese sentido, ¿vale? Vamos allá, de esta nueva expansión, Battle for the Bosphorus. Un árbol de focos que te permite participar en la guerra civil española, es cierto. Jejeje. Dentro lo permite Rumanía, por cierto, lo estuvimos viendo. Chief of Air Force available to Bulgaria, representing that he will be sent to the civil war as a volunteer pilot, and then he will come back really experienced and skilled. Marcos, si quieres en un rato vamos a dar una vuelta. Buenas, Lucky. De hecho, Marcos, necesito tu ayuda para grabar un vídeo. Buenas, queridos. Soy de Guatemala, son las 2 de la mañana, tío. Oh my god. Habrá que ir a dormir pronto, Kirios. ¿Sobre qué hora me paso? A las 11, si te va bien. Oh, mano de zombie. Este es el dev español. Ese acento español. Well, I did a lot of research, a lot of documentation. I also had, I was lucky to have some already prepared documentation by William, I think. It was really, really good. ¿Está censurado o qué? ¿Han puesto como música a tope de repente? Bulgaria, because it was really, really complex, especially the politics, society. There were a lot of things going on at that time, by 1930s. Joder, me gustaría un montón poder hablar con mano de zombie, tío. En plan, poder entrevistarle o algo sería brutal, tío. Debe ser tomajo, además. La verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Estas misiones como que enlazan con todo el tema que vimos introducido en la Resistance. Y eso es bastante bien. Buenas, Barón Rojo. Me ha tirado un poco por el camino fascista neutral. Ya la aquí, pero habría que conseguirlas, entonces no sé con quién podría hablar. O sea, me molaría hablar con él directamente, pero es que no lo encuentro por redes sociales. So to the left we have the what is the industrial, military, navy tree, all of that mix a little bit together. But to the far left we have the industrial branch, in which you have to decide, make a choice between investing in your national or domestic industry or relying on foreign investments and foreign. Vale, en la parte industrial te hacen elegir entre confiar en desarrollar tu industria local o invertir en o confiar en inversiones extranjeras. And also you can, if you go with the domestic industry, you will be able to, even if you will do this slower, you will be able to have a pretty powerful. Me entrevistas a mí, Yahoo. Estaría bien, Marcos. In early game, mid game, you will be kind of lagging behind a little bit. Yeah, it is a lot of focuses to do. Sí, es una burrada de árbol, yo estoy de acuerdo. Es muy grande. Para ser lo que es Bulgaria, digo, Es que es un país bastante enano. Fijaros lo grande que es el árbol, ¿sabes? Vale, esto nos da. Ganamos el espíritu nacional e industria nacional. Que nos da más producción de factorías civiles. Si no me pareció leer mal. Ahora voy a ponerme los comentarios en el chat.
paths that you had to take. Either you oppose the royal dictatorship or you give power to the Tsar. So, me pongo los comentarios en el chat y así puedo ver mejor los focos y las opciones que toman. Yeah, so the regime by the Taboris was a very authoritative one. It was held by the previous coup that Sveno carried out in 1934. Nos podemos oponer a la dictadura de primeras. Dissolved the National Assembly and so on. So the leftist parties or social parties wanted to actually oppose the this regime. That you can go, yeah, you can go either communist and appoint communist ministers, or go towards a more democratic, liberal, capitalist approach, democratic principle. Yeah, but if once again, once again, both of these paths are pretty aggressive either way. Like, a ver cómo Dal se saca el enfoque de la Prusia de los Balcanes. A ver si le da tiempo, porque esto dura como una hora. Está resumido, obviamente, en el vídeo que estamos viendo. Está un poco recortado. Vale, pues eso, tenemos todos los caminos. Podemos ser democráticos, ser neutrales, ser comunistas, pero todos los caminos, de una manera u otra, te acaban metiendo en la guerra. Porque esto es Hoi 4 y consiste en darse de leches. Así que todo tiene que conducir a la guerra de un modo u otro. Unas percebe que estás por ahí también. Ese se lo sacan, tío, sería brutal. Bulgaria, it was this choice between if we oppose Hitler, they will probably just wipe out our country. Yeah. Not before. So even if you go democratic, you will have to be prepared for war and for establishing. Sí, es interesante esto. Dicen, aunque seas democrático, vas a tener que estar preparado para la guerra. No es un camino pacifista. You can't stay after the war, really, as Bulgaria. You have to make a choice. And I think this tweet kind of really well reflects that. Or you can just go with choice as all of these nations have that, well, a Balkan confederation, we're going to stand as the Balkans. Y la Liga de los Balcanes, que es crear una facción junto a Grecia. Supongo que meterás más países de los Balcanes. Claro. Que es un poco lo que hizo con Turquía, ¿no? Que es el camino que yo creo que va a estar más roto con Turquía, o va a ser el más sencillo de tener éxito. Esos focos que son para lidiar con entidades políticas que están en tu país, como el, ¿cómo se llamaba? La organización macedonia terrorista esta, se llamaba SETO, puede ser. No me acuerdo, si alguien se acuerda. A menos que seas Turquía y logres hacer el enfoque histórico. Nah, yo creo que la gente no va a tirar por Sveno. Creo que era Sveno. La gente no va a tirar por los focos históricos, ni de coña. Se ha demostrado que en el Hoi 4 la gente no tira por los focos históricos. O muy raramente, ¿no? Me he levantado de la cama solo para ver tu stream. Espero que valga la pena y me caiga el skin de Fizz. Igual no te cae, ¿eh? Pero mira, fijaros que con esos focos hay distintas facciones que ganan y pierden lealtad. Los socialistas pierden lealtad, pero son como facciones, tío, que hay en tu país. La unidad agraria, la sociedad de socialistas. Está guapo, tío. Poder alzar. So once the Bulgarians occupied Macedonia, they relied very much in this activity to organize the occupation and the administrations of those territories. So that's represented now. If you support Macedonian organizations, you can. It's a bit of a. Eso, facciones internas, lo que dice Lucky. You can make those contacts with Imro activists, arm them, support them. Train them so that they can cause real trouble in both Greece and Yugoslavia, and then even prepare your own occupation and then utilize the
Imroman power to your own benefit. Pero os fijáis, ¿no? Como hay facciones internas que ganan lealtad. Es que Lucky, por lo visto, esto es algo que introdujeron con la Resistance, la posibilidad de hacer estas cosas, y esto ha habilitado que hagan así estos árboles de focos. Porque antes de la Resistance no podían hacer esto, ¿sabes? Entonces no sé hasta qué punto esto de las facciones internas serviría, por ejemplo, en Francia, en Suecia, ¿sabes? En otros países, yo creo que no. O sea, esto es claramente lo que había en España, ¿no? Sobre todo lo que vimos en Turquía. Lo que vimos en Turquía es muy similar a lo que hay en la Guerra Civil Española. Hay que fijarse en qué juega Dal, porque es lo que va a estar roto y tenemos que spamearlo en nuestras partidas. Yeah, so the military union was a union of military officers. Very important. They staged a coup in 1923, I believe it was. The 20s, they overthrown the agrarian party, which was ruling by them. Muy buenas, Will. Killed, ¿qué tal? President. And then it was very associated with this Veno because a lot of members from the military union were actually members of this Veno too. So, o sea, era una facción militar en la que están metidos también los terroristas nacionalistas macedonios. Supongo que ahí se junta todo un poco. Pero si pierde popularidad de la facción, esto estará representado en el... en la tarta esta de entidades políticas que tiene el país, creo que no. O sea, yo supongo que lo veremos en las decisiones como lo de Estados Unidos, ¿no? Que vemos el Senado representado en la ventana de decisiones, pero no es como que sea una fuerza política en plan como los demócratas, los socialistas, los no alineados y tal, ¿no? He terminado el curro y no hay nada más para hoy. En serio, Will, a las 10 de la mañana. Bueno, eso es bueno, supongo. Que por cierto, Will, no te he preguntado qué tal con el CK3, sigues jugando. Porque lo estaba hablando ayer con Andrés, que no sé cuánta gente sigue jugando al CK3, ¿sabes? En plan, que no sé hasta qué punto. Yo, por ejemplo, es que vicié mucho, pero los bugs me cabrearon y dejé de jugar hasta el 1.1. Y ahora como que tengo ganas de jugar, pero no saco tiempo para jugar. Entonces es como que no he podido probar el nuevo parche muy bien todavía. Y qué bien viven algunos. Grande, Chaucha, tú también, gracias por saludar. Es que lo digo porque hay gente que le quedan 4 logros y cosas así. Y yo mientras con 20 logros. Y tío, ayer creo que te suscribiste, Will, y se me petó el stream. Así que no llegué a ver el mensaje, me temo. Oh, 3 casillas de investigación al principio. Bastante guay. Porque México, que es un país 8 veces más grande, o 9 o 10, solo tiene 2. Pobre México, tío. A ver, hay que fijarse en lo que hace. Este hombre parece que va a invadir Rumanía. Hay que fijarse en lo que hace y tomar apuntes para cuando juguemos al DLC. El retorno de Fernando I. Consejo de Regencia. Menos 10 de estabilidad, menos 0,30 de estabilidad mensual y menos 10% de apoyo a la guerra. O sea, depende del gobernante, ¿no? Tenemos como más gobierno de unas regiones, pero luego hay otras regiones que están en manos de los terroristas. Y ahí está el primer ministro, que es una marioneta del zar. Yo me acuerdo que nos daba, pero se ve que anula, creo que anulaba la penalización de estabilidad. Así que si nos deshacíamos de él, lo perdíamos. Y algo que me sorprende de Dal, tío, es que spamea las fábricas militares. Yo siempre hago infraestructura y civiles. Get a new advisor, and you will have access to new decisions to purchase military equipment. Ya, Bundes, que lo decía de broma, porque estuve jugando hace poco con México. Which, by the way, lacked at this point. And it's not easy to produce more because you are at the beginning of the game, you are locked from producing like tanks, aircraft, or ships.
Ah, menos 25% de salida de fábricas. Su ¿Queréis que suba un poco la voz de ellos, chicos? La industria Cerdurums. ¿Veis? Las facciones salen en lo de decisiones, no está en la otra pestaña. Me lo imaginaba, de todos modos. Lo lógico. Add a state modifier to the lost territories, meaning that those states are now pre-arranged, and as soon as you join the German faction and any German ally fully occupies those territories, they will be transferred to instantly. Not instantly, but Vale, puedes hacer un pacto con Alemania y cuando conquiste Yugoslavia te acabará dando dos o tres territorios. Perdón, uno o dos territorios. Está bien eso. Bueno, ahora entiendo que le van a dar poder a las facciones conservadoras y el zar se va a acabar imponiendo, ¿no? Y la idea es ser un poco quitarse esos focos nacionales negativos. Es que estancáis a Reich eso. Kaiserreich es un... Tu país empieza en la mierda y poco a poco te vas poniendo bien. Después empiezan las guerras y te lo pasas bien. Que está muy bien, ¿eh? No lo digo como algo negativo, para nada. ¿Estás grabando ahora mismo? Sí, Will. Sí que estoy grabando. Esto va para el YouTube. Total War. Hay un foco que se llama Total War. ¿Qué clase de referencia es esta? Restaurar el patriarcado búlgaro. Ojo. Van a cancelar este árbol de focos en Twitter. Hay nuevos estados en Yugoslavia y en Estambul. Ahí en Estambul, en Turquía. Lo cual incluye Estambul también. A ver, al menos lo que me tranquiliza es que creo que con los árboles de focos no la cago mucho. O sea, con la investigación. Pero yo lo que no sé cómo este pavo va a conquistar Rumania. Y están garantizados por todo, Pedro, tío. Pero bueno, este es el uno de los mejores jugadores del Hoi 4, ¿no? Bulgaria, if they want to do any kind of quick war, they kind of pretty much need an ally, a major nation ally, in one way or another. So you have to kind of really risk it. Like, do I want to build up? Like, right now I'm building one military, one civilian, one military. Either just focus 100% military, try to get an army up and rolling super, super quickly. But vale, aquí un ejército muy rápido. A lot of effort you want, well, something strong enough to be able to do it. So to begin with. Y ya he dicho que ve muy importante también con este país aliarse de un país mayor, plan Alemania o Rusia, supongo, para partir caras. Vale, está haciendo los focos de las facciones internas porque dice que son muy rápidos y obtienes bonus muy rápido para el tiempo que tardas en hacerlo, ¿no? Que por... son 35 días cada uno. De Branik o de poner al zar. Oh, van a hacer una visita real a Varna. Va a mejorar la facción neutral. Nos va a dar estabilidad. Varna está en Austria, ¿no? ¿Cómo que de poner al zar para de golpistas? Puedes también no hacerlo, ¿eh, Bundes? ¿Te puedes quedar con el zar? You are in a very precarious situation and you have to take care of all this low stability, not able to... Sí, estabilidad y más 5% de popularidad de los no alineados. Fijaros la cantidad ingente manpower que tiene Bulgaria, 0%.
Ah, y ahí puede ir haciendo acciones con las facciones, ¿no? Con la Unión Agraria, con los socialistas. Remamento búlgaro. Bulgaria también, recordad que es, tiene una de las imposiciones más duras de la Primera Guerra Mundial, que creo que participó. Entonces está un poco desarmado. Tiene bastantes consejeros. Y ahora que van a sacar poder político, quizá elija alguno. Y puede, ahí después puede poner ministros de derechas o de izquierdas. Y ahí ya tirar, entiendo, por un camino más monárquico. Puede optar por algo más socialista. Algo más social. Ah, no, que va. O el régimen del zar o poner ministros de derechas. Ah, vale, vale, tienes razón, Bundes. Tienes razón, tienes razón. Sí, 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 vale. Es que estaba pensando en las batallas del Imperio Otomano y tal. Lucky for you also, the focuses to the upper half of the tree, not all of them, but a lot of them do provide some political power to going on with this internal faction. Me está haciendo un foco que le daba popularidad de los fascistas. Ah, se va a hacer fascista, supongo que los fascistas siguen rotos, ¿no? Que le da un montón de población reclutable y tal. Así lo paso un poco por encima y os digo claramente que daba ese foco. Vamos, que yo me creo que Dal se los haya mirado todos y este full tryhard, ¿sabes? ¿Le puede reclamar tierras a Rumanía con Bulgaria? No sé si por foco, pero eventualmente seguro, ¿sabes? We have a bunch of them that increases the natural socialist popularity right here, and I think that's exactly where we're gonna go down to begin with. Allow forward organization after this, and then integrate the Ratniks. Van a integrar a los Ratniks, que les da más apoyo diario a los fascistas. Pues efectivamente confirmamos que se va a hacer fascista. Y luego pueden apoyar el golpe de estado español. Ganamos, bueno, ganan opinión de España. Y apoyar un poco a los... Hombre, claro, Andrés, es que esta es la gracia, tío. Que juegas a varios juegos de Paradox y de vez en cuando te actualizan uno y vuelves y tal. Pero sí, yo voy a volver a darle caña cuando salga el DLC. No es un DLC muy grande, pero va a estar bien, ¿sabes? Sí, Percebe, yo creo que te dará tiempo, ¿no? No vas mal. ¿Cómo haces con China para que el Japón no te coma? Te da bastante, tienes bastantes herramientas con China, ¿eh? Para parar a Japón. Lo que pasa es que yo soy muy mal, obviamente, y no soy capaz de hacerlo, pero tienes herramientas, ¿eh? Vas obteniendo un bonus bastante guapo defensivo contra los japoneses. El tema es un poco conseguir aguantar. ¿Cuándo meten el parche? ¿El 15 de octubre o el 14? O sea, en una semana. ¿Qué coño? Claro, o sea, hoy salen las notas del parche, ¿no? O sea, hoy salen las notas del parche y los logros, la lista de logros, y la semana que viene ya sale. Buah, si sale ya esto, tío. Hoy deberíamos ver gameplay de Grecia, pero no sé cuándo lo traeré al canal. O sea, seguramente lo traiga hacia la semana que viene, ¿sabes? No puedo intervenir en la guerra civil española todavía. El primer teatro de la guerra contra el bolchevismo es España. Si apoyamos el alzamiento militar y organizamos un grupo de voluntarios para apoyar el lado rebelde. Ah, no, he terminado de leer, qué lástima. ¿Te vas a meter algún MP del EU cuando acabe el Emperadores del Volga? Me gustaría montar otra con la gente de Emperadores del Volga, pero a ver qué tal están los ánimos. Pero sí, me molaría. También te digo que me ha apuntado una del Victoria, que a ver qué tal.
Que lo que más miedo me da es que hay que madrugar el domingo. Ese es el mayor miedo que tengo. Es que no sé todavía por qué me apunto a eso, tío. O sea, jugar con Hamachi en 2020 y cosas así. Es como, ¿qué coño? Nombra a tu pueblo Traxium Stan. Cuando sea alcalde lo hago. Percebe. Y el domingo se madruga High Worlds. Sí, pero... O sea, este domingo aún no empezamos. O sea que estoy tranquilo. Si me coincide la MP con una semifinal de Fnatic, le van a dar por el culo. Y hay un huevo de consejeros, en Bulgaria. Hay una barbaridad de consejeros. Seguramente va a estar bastante bien. Eso. Y están apoyando todo el rato al Sveno. Se han desbloqueando más y más acciones. Mira, ahora le dan estabilidad y pierde apoyo de guerra con los fascistas. Ok. Cuando se acabe ese MP no sé qué va a ser de mí los martes. A ver, yo por mí la nueva podría ser los martes también. La verdad que me da un poco igual. Quiero decir, ya luego me organizaría, ¿no? Y no pueden deponer al Zar porque no tienen un 50% de apoyo del VNL, que supongo que será el partido fascista. Le ha salido mal. Ha tomado una acción que le ha dado 10 de apoyo del partido y eso le ha fastidiado. Y estaba en 43 y necesitaba 50. Vaya F. En Turquía también se confundió por una, tío. Mira, puede apoyar a los españoles ahora. Puede spamear la visita real a Varna, ¿eh? Yo os aseguro que si el MP es un finde, va a haber más gente que si no coincide con otra. Pero es que yo, por lo que tengo entendido, la gente tiene un montón de MPs los domingos y los sábados. Ahí va. ¿Por qué minuto íbamos, tío? Ah, le daba al cero sin querer, tío, soy mongolo. Limitar el sufragio femenino. Claramente Twitter no va a aprobar este árbol, ¿eh? Asalto en masa hace, tío. Con Bulgaria. Cada día me doy más cuenta que no tengo ni idea de jugar a este juego, tío. Ilusiones de un sistema no partisano. A Brainita va 20 de apoyo de los comunistas, creo. Simpatizador nazi. Joder, al final acabo con un montón de espíritus nacionales. Pero lo que digo esto es, va full al político, pero luego su economía es una puta mierda. Entonces, cuando entra en guerra con gente, ¿cómo demonios va a ganarla, sabes? A ver, entiendo que es muy buen jugador y que yo no tengo ni idea de jugar, pero es como, tío, yo siempre tengo entendido como que te tienes que buildear bastante el país antes de ir a la guerra. No ponerte a partirte caras tan pronto como puedas, ¿sabes? Darle dinero al movimiento nacional socialista. Bueno, a ver, lo de los martes se habló hace mucho tiempo, ¿eh? O sea que... Que siempre había estado pensado este MP para los martes. O sea que tampoco pasa nada. Adquirir herramientas modernas. Y no le da, tío. Está en 49. Va a hacer uno de los cortitos ahora, creo, supongo. Sí, si se hace fascista le ayudará a Alemania, seguro.
Me está yendo a 5 el tío, a lo loco. Solo que le da toda la rabia no haber hecho como óptimo, ¿sabes? En plan, no haberlo clavado. Y van a deponer al zar. Ahí está. Y ya establece una dictadura militar. ¿Qué le da esto de demostrar nuestras políticas de paz? No lo ha mostrado. Supongo que se pone una dictadura militar automáticamente o tiene que tomar el siguiente foco. Vale, y cuando son fascistas se cargan las restricciones de... las restricciones impuestas en el tratado este que hemos hecho de la Primera Guerra Mundial. F por Boris. Siempre le recordaremos. Me molaría meterme en la Emperadores del Volga, pero entre el instituto y la academia, como que no. A ver, es que es un MP. No sé hasta qué punto es más privada, ¿sabes? O sea, yo no la organizo, entonces. Estaría en manos de Pat y todo y tal. Pero al final le acabó faltando gente, o sea que casi prefería gente que fuera fiel y tal a veces que. Y gente comprometida a veces antes que amiguitos y tal. Gente que ha faltado mucho. Yo, por ejemplo, no he faltado ni un solo día. Que luego también entiendes las circunstancias de la gente y faltar algún día es totalmente comprensible, pero si te apuntas a un MP es un compromiso y tienes que estar, pues, dispuesto a llevarlo hasta el final. Y un MP probablemente dura varios meses, entonces... así da tiempo a darse de leches con alguien. So if you also have built up a civilian industry, you can build some stuff really, really fast. Alexander Tsankov, by the way, is one of those. ¿Quién es el presidente? No lo me he fijado. Country leader, a fascist country leader. Once you integrate them, you are fascist, as you have integrated the National Social Movement. You will have a decision. Georgi, no sé qué. Menos 15% de ganancia de poder político. Bueno, comparado con lo que tenía antes, casi me quedo con ello, ¿eh? Hristo Lukov will eventually die, as historically he was murdered by Fatherland Front partisans. So once this happened, y este hombre fue asesinado, tío. 5% de apoyo a la guerra, 5% de fascistas. El partido fascista pasa a ser el partido gobernante. Mira, ya están negociando el rearmamento búlgaro. Se viene. Ya está Hristo Lukov. Buah, está bastante guay, ¿eh? Da bastantes bonus. ¿Cuándo le iban a hacer el rework a Italia? Se supone que en el siguiente parche. Se supone. Se supone que en el siguiente parche deberían venir el rework de Polonia, Italia y la Unión Soviética. Además de algún árbol de focos nuevos. Me parece que es demasiado pedir todo eso. A ver, no es demasiado pedir, es lo que deberían hacer, ¿no? Pero conociendo a Paradox, supongo que sí que es mucho pedir. Entonces veremos si acaban haciendo, ¿no? Alexander Tsakov como primer ministro. Hay líderes bastante guapos, ¿eh? O sea, veo muy guay estos árboles de focos, ¿eh? Sinceramente echo de menos el rollito garaje jamonero, tío. Ah, estoy bastante mejor aquí. Y debería haber menos Secon, que ayer me decía alguien, hay un eco que flipas tal. Y yo, no puedo ser. No puede ser. A ver. Mira, ahí tiene ahí tiene casus belli para subyugar todos los Balcanes. Let's go. Históricamente, Bulgaria, ¿qué hizo? ¿Sacaron algún DLC de Sudamérica? Sí. Pero antes van bastantes DLCs. O sea, antes vendrían el de... bueno, el del Mediterráneo en medio nos lo quitamos ya con este. Aunque daría algún país y tal, pero bueno. Faltaría Escandinavia, yo creo, antes. Y toda la parte de Italia y esto. Y no sé si algo de... de rehacer los... bueno, a ver.
Iba a decir rehacer los países estos de Sugar for Victory, pero la verdad es que no lo sé. Y de todos modos, lo que decían de Sudamérica, probablemente tendrían focos únicos, dos o tres países, y el resto un foco general. Brasil y Argentina, quizá. Y quizá Colombia. Se me ocurre. Joder, tiene todo súper calculado, ¿eh? ¿Sabe cuándo va a llegar a 20 de entrenamiento? De experiencia, que digo. Para pulsar el botón. ¿Va a la guerra o no va a la guerra, tío? Se va a pegar con los rumanos, tío. We do need a couple more troops. Let's see. I don't remember exactly how many troops there were. Let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 troops is what we need at the very least to have some Estos herejes. Against both sides. If you want to do any kind of aggressive war against, well, either Greece or Romania, since, well, they are the most likely targets. Traxum, ¿podrías decir cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito, el World of Warcraft. Nah, no sé. De Paradox, es que hay varios que me gustan. Ay, hay varios que me gustan. El Imperator me gusta mucho, el EU4 y el CK3. Y el Victoria me gusta también. Probablemente esos serían mis favoritos. El LOL dice. Joder, me echaría un LOLazo luego, eh. Es que luego me tengo que ir a Zaragoza. Ahora está haciendo infraestructura este pana, tío. Así conquista algo. Cuando vuelvas a ser responsable, te espero. ¿Estáis en el recreo virtual? Claro, hay recreo, ¿no? Igualmente. Hola, ¿y ese bonus? Guardianes de los Balcanes. Guardians of the Balkans. Da un montón de bonus, tío, pero los podría dejar un poco. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que el Dal, o sea, que no tengo nada personalmente contra él, ni solo faltaría. Pero el tío va full tryhard, ¿sabes? Y va a optimizar todo lo que hace. Y no nos podemos fijar en nada de... Hay que también lo cuento un poco. Pero fijaros, tío, un montón de bonus bélicos. Y esto es permanente, tío. Bueno, es un bonus defensivo muy grande para todos los de los Balcanes. Pero... ¿qué quieres atacar? O sea, tú quieres atacar, ¿no? Hombre, si se ha hecho fascista, igual le hace el carro a Alemania, ¿no? Yo creo que tiene intención simplemente de ponerse a defenderse y Alemania que le haga el carro, porque ha comentado antes lo de que Yugoslavia, si la tomaba Alemania, le iba a dar algún territorio. Sí, está haciendo fuertes costeros y tal. Joder, Andrés, lo vendes como una historia de superación. Preferí el garaje con el jamón. Joder, todo el mundo prefería el puto jamón, tío. A ver si me lo puedo colgar allá atrás. Es que es como muy auténtico, ¿no? No sé. Topping Giants. Más 20% de límite de rendición. Qué locura, tío. Está guapo el árbol, ¿eh? Pues si quieres que sea el Steve Jobs, podéis dejar vuestro Prime en este canal. O sea, yo sé que un jamón atrae mucho, ¿no? Es el único canal sobre Paradox con un jamón.
Ay. Ya han terminado ya por la parte política más o menos y creo que ya está haciendo focos de economía. Fijaros la cantidad de fuertes costeros que está haciendo. Sí, ya está haciendo infraestructura y tal. ¿Veis? Pero esto no es mejor sacarlo antes, lo de sacar civiles y por ahí. Y le dan espacios de construcción. Nah, pero no sé conducir, Andrés. No soy tan puto amo como tú. Lo siento. No sé conducir. Me da bastante miedito. A ver, ¿te das de leches? Dale o no te das de leches. Dice que se suicidaría y que no quiere morir en directo. And that's 18,000. These are each 9.9k each. So that one should be able to be built right there. Vaya flojo. It is a pretty relatively good defense position if you wanna like stand against right here. Because the large river to Romania, it's these. O sea, por lo que nos dice, esa estrategia es simplemente aguantar, ¿no? O sea, yo lo que entiendo es eso, que consiste en aguantar. No tiene muchísimo manpower, pero entiendo que acabaría sacando más. Veis que va toda leche, tío. Italia le pide unirse a la facción. A ver qué hace. Ah, no, no, Italia se quiere unir a su facción, a la de la Federación de Gran Bulgaria. Italia se quiere unir a la facción de Bulgaria, ¿qué cojones, tío? ¿What? ¿Esto está previsto? Vale, un valle de Yugoslavia. We're gonna take these troops, deploy them right now, and then assign to the Yugoslavian front instead. Come on, come on, come on. Okay, come on, gather up quickly now. Gather up quickly now, troops. Thank you. Yeah, sure, they might take over this entire thing. We declare war against Yugoslavia. We call in our ally Italy. Then they're coming from the other side, and then all that matters is that we hold against Romania. Vale, tienen que aguantar contra Rumania. Nah, le parten la cara, los rumanos, tío. Pero cómo va a aguantar esto, tío. Es imposible. Yeah, it's probably not the most reliable nation. Yeah, and we should probably wait until they take over Albania. So there are some mistakes that have been done throughout this stream, but you know the best part about this? I chose this, and that's exactly the choices you're gonna have to do in game as well. What do you want to do? How do you want to do it? Do you want a quick war right there? Do you want an ally right there? Do you want to support this faction? Do you want to do this path? Bueno, pues es una estrategia que podemos seguir cuando salga el DLC. Yo que sé. Yo probablemente lo apruebe. ¡Ay! ¡Que me estoy muriendo! ¡Necesito un café! Pues muy bien. ¿Os ha gustado? Vamos a hacer una encuesta. ¿Os ha molado Bulgaria? A ver. A ver, esto ha ido full guerra, ¿no? Lo que dice el Pau. O sea, ha ido a hacer la guerra cuanto antes. A ver, encuesta. Sí. No. No debería haber puesto corrupción en esta encuesta. Pero bueno. En fin, a mí me ha gustado bastante. Pero lo que digo, no es un foco... O sea, quiero decir, es un país pequeño. Y hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y probablemente, pues eso, nos quería enseñar un poco ese camino y quizá, en plan, hay alguna forma más óptima de jugar teniendo en cuenta que solo podía jugar una hora, ¿sabes? Nah, ya estáis troleando, tío. Vale, pues sí, estáis troleando, o sea que
Yo creo que en general os ha molado. Pues muy bien, vamos a dejar esto por ahora. Voy a jugar un poquito al Crusader Kings y voy a subir este vídeo. Crusader Kings. Si no se peta el ordenador, es que se peta con el Crusader, yo creo, tío. Pero bueno. Es que no sé si es que había mucho calor en la habitación y se petó. La verdad que no entendí muy bien. Totito.